Hola, mis panas de Kokoro, ¿cómo están? Espero que bien, y bueno, hoy estamos con el último video de PvZ2. Y bueno, sé que para muchos esto va a ser muy doloroso, incluyéndome, pero ya saben por qué voy a dejar este juego. Y si no, pues vete al video anterior para que entiendas el contexto. Básicamente, este es mi último video de Plantas contra Zombies 2. Una pena, la verdad. Digo, no voy a dejar, obviamente, la saga de Plantas contra Zombies para nada. O sea, para nada voy a dejarlo. Pero sí, este juego. Bueno, junto con Zombie Match. Aunque ese sí que nadie me... no me gustó, la verdad. Digo, tampoco está malo Zombie Match. Es más, a algunos les gusta y eso está bien. Pero de ese juego no vamos a hablar. Es más, ya hablé de ese juego en su momento. Lo que vamos a hablar es de este último video de PvZ2. Y es un remake de un video ya antiguito en el canal. Y me refiero al video ese de todas las plantas eléctricas. A la más útil, bueno, a la menos útil, a la más útil. Lo que esta vez sí voy a incluir plantas que no incluí en ese video. Es más, más bien sería un... una pues reboot de ese video, ya que es aquí incluiría todas las plantas de la familia Filamenta, no como el anterior que solo incluí puras plantas que tengan que ver con la electricidad. Y bueno, si bien este video va a ser algo objetivo, la verdad va a ser algo más a mi opinión en cierta parte. Claro, o sea, refiriéndome a que cuál planta es más útil a mi punto de vista. Y bueno, ya les digo que este video va a tener muchos cambios a comparación del video que ya les dije. Y no solo por algunas plantas que agregué al top, a diferencia del anterior, que eran muy poquitas, sino también por los puestos, que la verdad algunas sí cambiaron y otras se quedaron en el mismo lugar. Sobre todo las tres últimas, pero hey, no voy a hacer spoilers para los que no vieron ese video, así que si quieren ver primero este video, pues véanlo. Y ya después véanse el antiguito, aunque ya les aviso que el antiguo no es tan bueno que digamos. Aún así es un video que le tengo cariño. Digo, es uno de los videos, bueno, de los primeros videos donde uso este formato que uso actualmente. Y aparte, tiene una voz Loquendo que sinceramente no me gusta. O bueno, la voz que elegí en ese momento, ya que la siguiente que elegí, pues sí me gustó, la verdad. Digo, ya no uso la voz Loquendo, pero hey, no es una mala herramienta. Es muy buena para los que quieran comenzar en este mundo de YouTube. Y bueno, dejo ya de hablar porque luego se me hace largo esto y no quiero editar mucho. Así que ya pasemos con el video, ¿no? Bueno, en este puesto tenemos a PM Locotonético. Espero pronunciarlo bien. Bueno, lo que hace esta planta es paralizar o bueno, desactivar por unos momentos a las máquinas de los zombies en un radio de 200. ¡Claro! Esto temporalmente. Y bueno, la verdad, mi opinión con esta planta no ha cambiado mucho, la verdad. Bueno, hace un buen paro con los zombies que tienen máquinas como lo sería el zombie este, bueno, el zombidito con el toro o el zombie stay robótico. Pero fuera de eso no es tan útil que digamos. Digo, tampoco es una pésima planta, ¿no? Para nada, llega a ser útil en su propio mundo, pero fuera de eso, casi no es muy recomendable usarla. Lo único bueno, aparte de su habilidad, es también pues, su costo, que no es tan caro que digamos. Pero aún así, se queda con el puesto número 11 de este top. O bueno, entre comillas. En este puesto, pues, tenemos a Grosella Eléctrica. Bueno, lo que hace esta planta es simple. Cuando pones dos de estas en una misma fila, ya sea horizontal o vertical, pues la misma fila estará cubierta de electricidad. Y bueno, cuando pase un zombie por esa fila, pues recibirá daño, ¿no? Y también hará un pequeño retroceso, pero eso solo será en los primeros niveles. Claro, con niveles me refiero de la planta, no del juego. Y bueno, su poder nutriente es simple, simplemente potencia la planta. Y bueno, la planta es bastante decente, pero tiene desventajas. Como la que puede retroceder a un zombie, ya que este puede dirigirse también a otra fila
que puede, donde puede estar la planta donde plantaste. Pero también puede ser una ventaja porque también lo retrocedes si la planta hace contacto con este. Así que desventaja no es tanto. Aparte de esto, está en los primeros niveles. Y lo que pone en este puesto la planta es su recarga y su costo. Y la verdad, su recarga es muy lenta, si se podía decir, ya que, bueno, para que hagas un daño considerable necesitas más de una de estas. Y su costo no es tan bajo. Bueno, no es tan alto tampoco, pero ya está, pues, para que la pongas. Aunque, hey, tiene un diseño muy bonito y aparte es una planta, como dije, decente. Aún así se queda con el puesto 10. En este puesto, bueno, tenemos a té eléctrico. Bueno, lo que hace esta planta es que cuando esta es comida por un zombie, bueno, hace un daño bastante grande, que puede dañar entre uno a bastantes zombies dependiendo de qué tan cerca haya sido el zombie que se la comió, ¿no? Y bueno, también puede atacar sin que se la coma. Es que esta puede atacar haciendo un pequeño daño que, bueno, si bien no es tan útil, es algo extra de la planta, ¿no? Y bueno, su poder nutriente es que esta lanzaría un rayo de electricidad que le daría al zombie que esté más cerca de su alcance. Y cuando lo mata, pues irá por otro. Todo hasta que se acabe el poder del nutriente, claro está. Y la verdad es sorprendente, en mi opinión, cómo ha cambiado de esta planta, ya que en la vez pasada que hice ese video, pues lo puse en un puesto bastante alto, y ahora, pues aquí lo pongo en un puesto bastante bajo. Es que analizando un poco la planta, veo que no era tan útil como yo pensaba. Y si bien tiene un daño bastante alto cuando se la comen los zombies, pues la verdad, como dije, le puede dar tanto a un zombie como a varios. Esto es algo desventajoso, ya que, bueno, tiene una recarga muy lenta y si la llegas a usar mal, pues te jodes, güey. Eso sin contar de que obligatoriamente se la tienen que comer para hacer ese daño, ya que zombies como el zombie pulpo o el zombie mago no se las puede la puede contrarrestar muy fácil. Sea que si la convierte en el cabra o lo atrapa un pulpo, pues ya se fregó la planta, pues. Por estas razones la dejo muy bajo. Aún así, es una planta algo útil, si se podría decir. Si la utilizas bien, claro. Eléctrico, puesto 9. En este puesto tenemos a Junco Eléctrico. Esta planta lo que hace es lanzar unos rayos de electricidad que puede llegar a dañar a bastantes zombies a la vez. Aunque estos no llegan a hacer tanto daño como que digamos, pero si llega a haber una horda grande, llegan a hacer un buen daño. Su poder nutriente es súper simple, es simplemente lanza una nube que irá por un zombie al zombie más cercano que hay, y a esta pues le lanzará un rayo que lo dañará eventualmente poco a poco hasta matarlo y de eventualmente irse por otro zombie, aunque esto solo dura un tiempo. Bueno, al final de cuentas, igual que PM Locotronético, mi opinión sobre esta planta no ha cambiado bastante desde la última vez que la puse en el top anterior que dije. Ya que sigue siendo una buena planta que puede dañar bastantes zombies en área. Pero que no hace un gran daño, pero en conjunto con otras, pues, otros junco eléctricos, pues llegan a ser una buena defensa de apoyo. Y su poder nutriente ahí está nomás. No es que sea tan ulti, pero sí llega a ayudar de vez en cuando. Ah, sí, la dejo acá arriba porque la considero una planta super ulti, aunque hay otras plantas que cumplen la misma función y mucho mejor. Bueno, Junco Eléctrico, puesto número 8. Bueno, en este puesto tenemos a Tomate Infinito. Bueno, lo que hace esta planta es simple. Lanza un rayo láser de sus ojos. Y el poder del rayo variará dependiendo en qué nivel esté esta. Teniendo 3 niveles en total. No, para que aumente el nivel necesitas poner una planta, o bueno, un tomate infinito sobre otro tomate infinito. Algo así como el guisante este que ya no me acuerdo su nombre.
pero con la particularidad que esta última pues aumenta su costo dependiendo de cuántas hayas puesto. Y el costo máximo que tiene esta, cuanto lo plantees, es de 550. Aunque tal vez me equivoque y aquí les pongo el número real frente a la pantalla. Y si no me equivoqué, pues no pongo esto, simplemente. Y si lo están oyendo es que sí me equivoqué. XD. Bueno, su padre nutriente hace que esta se autodestruya. Y así causará un daño bastante grande a los zombies que estén en la pantalla. Aunque yo no les recomiendo que hagan la misma tontería que hice yo, que era, bueno, ponerle nutriente a esta planta a nivel 3. Esta planta la pondría en un puesto más alto si no fue por las desventajas de que esta pues necesita 3 niveles, o sea que necesitas plantar esta planta 3 veces en la misma casilla para tener su máximo poder. Eso sin contar de que tiene un costo bastante elevado y aún aparte pues aumenta su costo dependiendo de cuántas hayas plantado, aunque también rebaja cuando quitas esta planta. Lo recompensa con el daño que hace y eso sin contar que el poder nutriente se puede decir que es algo bueno, claro, si no haces la tontería que ya les dije. Así que por esas cosas la dejo en este puesto. Tomate infinito, puesto número 7. Bueno, en el puesto número 6 tenemos a Enredadera el Poderosa. Bueno, lo que hace esta planta es que esta se puede poner encima de otra planta o viceversa. Ya saben, como cualquier enredadera del juego. Y también esta lanza un pequeño rayo que hará un daño algo decente, la verdad. Pero si esta está cerca de otra enredadera poderosa, pues estas dos aumentan su daño el doble. Y su poder nutriente es simplemente lanzar rayos a todo el jardín. Que a la vez hace también el efecto de, pues, de PM melocotonético, ¿no? Bueno, esta planta, pues, la verdad, está bastante decente porque sí es muy útil, la verdad. Digo, no llega a ser un daño bastante alto, pero sí llega a ser algo decente si la pones junto a otra enredadera eléctrica. Y es una buena planta de apoyo, si se podía decir. Aún así la pongo un puesto más abajo que otras plantas que veremos más adelante por el simple hecho de que, bueno, como dije, no es la gran cosa. Aún así, es una planta bastante buena. Bueno, enredadera poderosa, puesto número 6.